Vamos a revisar el resumen, todo lo acontecido en este tercer juego de la serie. Luis Gámez abrió por los algodoneros y finalmente se quedó con la victoria. Colgó el primer cero, retirando sin mayores complicaciones, aunque en la segunda entrada vendrían a ser la primera carrera. Antes, en la parte baja del primer episodio, llegaba Dormini para también igualmente colgar la argolla con ese ponche para Luis Sardiñas, que fue el tercer out. En la segunda entrada venía en pisa y corre la carrera de Calvin Estrada para inaugurar el score. Sin embargo, en el cierre del episodio, Dine Vares responde con este imparable que lleva a Jonathan Villar hacia la registradora. Todo parejo en ese momento, pero en la tercera entrada volvieron al abordaje los algodoneros de la Unión Laguna y retomarían la delantera. Aquí con este mal revire, luego de que el conejo había dado hit, el mal revire y Edgar Robles llegó hasta tercera para anotar con este bombazo. Un largo doblete por todo el central, obra de Nicolás Cowley Torres. La pelota contra la barda, de rebote le juega a Tito Polo, se anotaba ahí y el propio Nicolás anotaría un poco más adelante. Se acercaron los Bravos aprovechando este error en el tiro de Dine Vares hacia la tercera base, anotaba Hurtado, previamente había dado hit y en ese momento estaba el juego cerradito, 3-2. Sin embargo, en la quinta entrada todo se derrumbó para el picheo de relevo de los Bravos, ya no pudo continuar Dormini debido a una lesión y Nicolás Cable y Torres se destapaba con este cañonazo por todo el jardín derecho, su octavo cuadrangular de la temporada, y luego el imparable de Jonathan Villar, anota Sardiñas, anota Gregorius, Albert Lara se une a la fiesta con el sencillo al izquierdo y el propio Jonathan Villar cómodamente anotaba la carrera que redondeaba el racimo de cuatro en ese quinto episodio. Por los algodoneros entró al relevo Manuel Báez, buen trabajo de par de entradas en blanco. La sexta y la séptima vieron colgados ceros por parte del regiomontano. También el bullpen de los Bravos funcionó bien durante el cierre del juego, no permitió más carreras durante sexta, séptima y octava. Mientras que Rafael Emilio Pineda entró al relevo en el octavo rollo para apoyar la labor de los pitchers del Unión Laguna y también, aunque se le envasaron dos bateadores, logró colgar el cero con este ponche para Tito Polo, con lo que caía el tercer out. En el octavo rollo tampoco hacían daño los guindas, ahí se iba dominado Allen Córdoba con el elevado hacia el jardín derecho y luego Nick Torres aquí tocándolo con el pitcher de por medio. Finalmente Sardiñas abanicaba el tercer strike y caía el último out. En la novena entró el zurdo José Marcos Torres, el látigo zurdo, para quedarse con los últimos tres outs, garantizar la victoria de los algodoneros y que vuelvan a sacar la escoba a los guindas por segunda ocasión consecutiva en la presente semana. Ahí está el último out con el ponche para Mejía y con lo que se decretaba el final del encuentro. Sonrisa de Torres, sonrisa de parte también de Dine Vares y el juego que termina son de 7-2. Estos son los próximos juegos para Bravos. Viene una serie en casa en el Estadio Domingo Santana. Martes, miércoles y jueves van a estar recibiendo a los Guerreros de Oaxaca. Aficionados allá en León, vayan, asistan al estadio, apoyen a su equipo, disfruten del béisbol. Mientras que los algodoneros a hacer maletas, porque mañana temprano emprendemos el viaje hacia Cancún, Quintana Roo, donde el equipo guinda estará visitando a los Tigres en el Estadio Beto Ávila durante martes, miércoles y jueves, para luego regresar a casa durante el fin de semana. Así estamos llegando al final de esta transmisión, amigos. A nombre de Vanessa Méndez, quien estuvo aquí durante todo el juego en la crónica, y también de mi buen amigo Cristian Padilla, que nos acompañó en esta ocasión, su amigo y servidor Aaron Arguijo les agradece el favor de su atención y los invito a seguir en sintonía de cada uno de los juegos de los algodoneros. Pizarra final, 2 carreras, 8 hits, 1 error para los Bravos, 7 carreras, 9 imparables, 3 errores para el Unión Laguna. Tercera victoria de Luis Gámez en la temporada, que pone su récord en 3-1, primera derrota para Dormini en la actual campaña, que ahora empareja su marca, 1 ganado, 1 perdido. Así llegamos al final de esta transmisión, no sin antes agradecerles el favor de su atención y el agradecimiento también a todo el equipo de trabajo que se rifó durante todas estas 9 entradas y durante toda esta serie aquí en el Estadio de la Revolución. Gracias a nuestros compañeros en gráficos, camarógrafos,
en el switcher, en la operación. Gracias por su excelente trabajo. Soy mi servidor, Aarón Arquijo, se despide. Muchas gracias y primero Dios nos encontramos la próxima. Que el béisbol nos vuelva a reunir. Tengan ustedes la mejor de las noches.